nombre es Eduardo Durán. Soy bolero desde hace unos 28 años. Pues para eso hay que remontarnos mediados de los 90s, yo creo, 95, 96. Yo en el tiempo vendía paletas. Y acaban de abrir la bolería que está en el Parque del Chedraui. Y ahí empecé a llegar con la palomilla y a platicar y a echar relajo. Y hasta que una persona me dijo que si quería aprender a bolear. Y dije, bueno, pues va. Y ya empecé a ir los domingos nada más. Desde ahí empezamos. Primero, obviamente, como aprendiz. Empezabas boleando puros zapatos negros. Puros zapatos negros. Ya ibas aprendiendo, ya boleabas cafés. Ya luego los colores claros, color miel. Ya lo último, cuando empezabas a bolear botas exóticas, de piel exótica, que en esos años eran muy comunes. Y ya después de todo ese proceso, te permitían bolear en una silla. Porque antes boleabas puros sueltos. O sea, ya hasta que el que estaba a cargo de ti veía que ya dominabas bien el oficio, entonces ya se te permitía bolear en una silla. Antes de eso no. Ahorita pues llega cualquiera y dice, no, sí, sé bolear. Y como hay escasez de gente que trabaje en esto, pues sí lo ponen. Y desgraciadamente eso es lo que te afecta en el negocio, pues. Que no tienes un estándar de calidad con las personas que tienes. Y pues el cliente sí se atiende una vez, pero una vez nada más. La bolería era de otra persona, del señor, de don Daniel, conocido como por toda la gente de aquí, de La Paz, de los que se boleaban, como el maestro Pelón. Señor gordito, Pelón. Y que casualmente él había puesto el primer mueble aquí en La Paz, porque antes el bolero era de cajón. El que andaba con su bolerito en la calle, que en la cantina, que en la plaza, así. Ya después hubo la facilidad de hacernos de este mueble. Y ya desde aquí estamos desde el 2006, aquí en este punto. Como todo oficio, te tiene que gustar. Si tu oficio no te gusta, no lo vas a servir. Eso es definitivo. Fíjate que tenemos una escasez de como todos los oficios se están como perdiendo, ¿no? Pero nosotros vivimos de los clientes realmente. Aquí es una zona en la que no hay mucho cliente golondrino, pues. O sea, no pasa gente seguido por aquí. Nosotros nos sostenemos de nuestros clientes, maestros, abogados. Ellos son nuestro grueso de clientes. Para nosotros lo peor de la temporada o lo peor del año es vacaciones y septiembre. Hay días en los que tengo mucho trabajo que sí, me hacen pensar en la jubilación. Sí, porque pues las manos, ¿no? Obviamente de estar agarrando la grasa, lavarte las manos, como que un poco de reumas en las manos. Entonces sí hay días en los que no aguanto los calambres o el dolor de espalda por la posición. Que cuando teníamos los otros muebles era más porque estabas más encorvado. Estos muebles están un poquito más altos y estás un poco más derecho de la espalda. Entonces te cansas menos. Pero sí hay días en los que, no sé, haces 40 boleadas 4 o 5 días seguidos y ya el cuerpo no es el de antes. Pues es que realmente a los muchachos ahorita ya no. Los oficios en México se están perdiendo. Y una vez platicaba una señora que venía de España, que en España ya el ser bolero era muy difícil verlo en la calle. Es un oficio que se ha ido perdiendo y que en México, como en todas partes del mundo, lo que es un oficio en sí se va perdiendo. Y es que a veces el trabajo del artesano, de una persona que tiene un oficio, es como que menospreciado, como que vale menos, cuando realmente pues debería valer más por todo lo que implica el conocimiento adquirido de muchísimos años. Porque yo te digo, ya voy para los 30 y yo sigo aprendiendo. No es algo en el que te puedas quedar, vas viendo materiales nuevos. Antes no lavábamos tenis, ahora ya lavamos tenis. El calzado de gamuza, cuando son tonos claros, también los limpiamos. Thank you.
Thank you.